Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vea todo bien. Vamos a contar el capítulo número 6 de Koizuru Asteroid. Antes de empezar, yo os digo esto. ¿Queréis que lo traiga al canal Overflow? Aunque van a ser hasta el capítulo 8, porque he leído que son 8 capítulos y esta semana va a salir el 6, así que... Como esto va a ser lo primero que voy a subir ahora, hoy viernes, por favor, decídmelo. Y lo traigo, si puedo, lo traigo. Primero tengo que verlo en YouTube, si hay. Si no hay en YouTube, o sea, si yo pongo eso en YouTube y no sale nada, o sale poquito, entonces no traigo porque lo mismo me cae a YouTube. Pero yo lo puedo traer, yo lo traería, yo os lo digo, yo lo traería. Aunque puedo que lo traiga Dailymotion, pero es que Dailymotion para 2 capítulos no me renta. En fin, os lo digo, que lo puedo traer. Si queréis y puedo, lo traigo. En fin, el capítulo número 5, ¿qué pasó en el capítulo número 5? Pues básicamente fue competencia de amistades entre Susu y... Es decir, y Hino ¿Y es como se llama? ¿Y es Ao? Básicamente al final con el empate. Son best amigas las tres. Luego la otra mitad se centra en lo que quiere hacer Sakura. La decisión que quiere hacer Sakura, porque sabemos que no tiene decidido qué quiere estudiar, qué quiere hacer en su vida. Lo cual la jode. Pero bueno, al final se va con Mira a una exposición para relajarse. Porque recordad que ya está en último grado. Que en el siguiente que tiene que hacer los exámenes de ingreso para la universidad. Y nada. Está rayada. Después vemos el club para la preparación del festival. En fin, todas esas cosas. Y yo digo, hazte bien, la verdad. De que Sakura está rayada, y yo lo entiendo, porque hay gente hasta... Podría deciros que yo mismo, en su momento tuve esas dudas de qué estudiar, qué hacer con mi vida estudiantil. Perdón, estaba viendo una cosa de Discord. Lo entiendo, es muy duro. O sea, hay veces que... Y había gente que he conocido que lo tenía mucho peor, que no sabía incluso hasta la hora del examen, incluso haciéndolo, que no tenían ni idea de qué hacer. Después de haberlo hecho y todos no tenían ni idea de qué hacer. Es muy duro, ¿sabéis? Es muy duro. En fin. Y en el festival se ha presentado el trabajo de Sakura, que no sabemos cuál es. Va a ser Surprise Motherfucker, pero sabemos que va a tener un... Que tiene un trabajo ella hecho. En fin. Festival, capítulo número 6. Festival de Hoshizaki. Vale. Miembros de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Bueno, de Geociencias. Geoastronomía, perdón. Preparándose para el Festival Cultural. Por cierto, aparecen personajes nuevos que son las periodistas del Club de Periodismo. Que creo que sale. Que se me había olvidado. No sé si saldrá. Espero que sí. Pues no salen. Son secundarias. Bueno, era el club de periodismo, como estoy diciendo. Una era amiga de la infancia de Ino y la otra... Bueno, sí, de la infancia de Ino y otro era una conocida de la clase de Ao. Bueno, en fin, sigamos. Cherry Blossom, Sakura e Ino, el equipo geológico, están realizando encuestas de bolos a gran escala en el patio de la escuela. Mientras tanto, Mirai, Ao y Monroe... trabajan en un modelo de los planetas del sistema solar en la casa de Mira. Y el festival cultural finalmente ha comenzado. Se abre un geocafé. Es verdad que lo habían dicho, un geocafé que estaban pensando en hacerlo. Está bastante bien, la verdad. Me interesaría irlo, la verdad. La Facultad de Ciencias de la Tierra, en el que Tim también cooperó. Miembros de Ciencias de la Tierra que se cambiaron a ropa de Bukawa al juego. Aquí vemos a Sakura con lo que están haciendo el trabajo de Ino. Ino también está aquí. Monroe Senpai y Ao en casa de Mira. Aquí preparando el sistema solar. Y también lo de... Mira, aquí está. Están haciendo el sistema solar a escala real. Básicamente a escala real. Lo mismo tardan 20 millones de años. A ver, no a escala real no, sino a tamaño pequeño, pero es visiblemente grande, ¿vale? Es lo que quiero decir. Vámonos en paz. Oh, Dios mío. Van a estar de Maze. Yo quiero verlo. Oh, Dios mío. ¡Ao! Miren esa. Oh, qué linda es. Por amor de Dios. Quiero ver a todas en modo Maze. Ojalá haya una foto como hubo en Jugaos de Core Club. Que eran cuando se disfrazaron todas de Maze. Que era un Maze café de juego. Pues aquí espero que sea lo mismo. Sea un Maid Café de geología, astronomía y que salgan todas con el Maid Café, por favor, lo desearía. Estaría bastante bien, la verdad, no me quejaría. En fin. Vamos a ver el avance del capítulo número 5, sí. Festival Hoshizaki. El 6, perdón. Oh, qué cute. Ah, es algo interesante. Ah, sí. Las escenas. Mira sus potenciales. Me gusta más Ao-chan. Me encanta más Ao. Y Hina... Digo, Hina Suzuki hace... La expresión de amistad quiere llevarla al límite. Ya sabéis lo que quiero decir. Estas son la nueva miembro. La nueva miembro del club de astronomía. Monroe da miedo cuando se enfada. Y aquí está el meme de la temporada. Y, por cierto, esto también está bastante bacán. Gracias Giovanni, que siempre está en todos los animes. Ese señor siempre está en todos los animes, recordad. Me encanta que cuando salen... Hablo de relajarse. Qué mala Sakura. Me encanta, quiero hacer un meme. Hay memes para esto ya, Hagamos memes de esto. Uy, 22.7. Y esta foto vale millones. Sakura y Monroe senpai. Uf, miren ese potencial. Guachen esas vistas, homies. No hay nada más que digamos, oh, wow. Lleva muy bastante bien así. Madre mía, es que es potencial. Lo sé, pena que Mira sea plana. En fin, no es plana, es normalita. En fin. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. De recordar eso, lo de Overflow. Si queréis que lo suba. Así que, vale, hasta la próxima.